Elisa Beni, que ho estava seguint. No sé si vols començar, Elisa. Primer de tot, feliç dia de la dona. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. I en relació amb això que ens comentava la Laura, dos notícies. D'una banda, Pedro Sánchez, que explica que envia unes tropes, 157 concretament contingents, cap a aquest conflicte i que continuaran ampliant l'ajuda de forma gradual, deia Pedro Sánchez, i de l'altra, que la Fiscalia estaria estudiant fins a quin punt hi ha possibilitats d'investigar com ha començat tot aquest conflicte, juntament també amb Alemanya. Què et sembla aquesta declaració de Pedro Sánchez? A ver, ojo, porque nosotros ya tenemos contingente en los países bálticos y reforzamos ese contingente, que como otros que están alrededor de la zona de conflicto, digamos, forman parte de esa presión de reserva de la Unión Europea alrededor, pero que no están en el conflicto. Sí. Eso quede claro. Entonces, bueno, que sí que van a reforzar ese contingente, que efectivamente va a ser gradual y según la Unión Europea vaya pidiendo, pues han pedido también, pidieron barcos y recordad que hace como, no sé si dos semanas antes de que comenzara la guerra, enviamos más barcos hacia el mar Báltico también. Es decir, que ese refuerzo, esa presencia de las fuerzas de la Unión Europea en las proximidades se está aumentando y España está en ello, ¿no? Los países bálticos son algunos de los que están directamente amenazados por esta vocación expansionista de Putin, ¿no? Y con respecto al tema de la Fiscalía, hombre, yo entiendo que se plantea el abrir ese procedimiento por si en cualquier momento sucede en territorio español algo que tenga que ver con esa invasión. Es decir, es evidente que se han violado las normas de derecho internacional, aunque haya quien, no sé si lo desconoce o no quiere verlo, lo mismo que nos hemos dado normas internas en cada país y normas europeas para regir nuestras relaciones, hay unas normas de derecho internacional, el derecho de la guerra, derecho internacional humanitario, que penalizan las agresiones y las violaciones de fronteras entre estados. Y efectivamente se ha producido un ataque ruso y eso es una violación de la legalidad internacional. De manera que abrir un procedimiento o ver si se puede abrir un procedimiento sobre eso, lo que nos asegura es que cualquier delito o relación cometida o que tuviera que ver en nuestro país o que de la que llegáramos a conocer en nuestro país, por ejemplo, que llegaran refugiados que hicieran algunas denuncias concretas de violaciones de derechos humanos, etcétera, España podría, en atención a la justicia universal, a las leyes de justicia, abrir un procedimiento. Per cert, com has viscut aquests darrers dies l'oposició interna que ha rebut Pedro Sánchez, però també Yolanda Díaz per part de Podem a les decisions que s'estan prenent relacionades amb la guerra? Més oposició que per part del PP, per cert. Sí, además, yo creo que Podemos ha cometido un gran error, porque fijaos que podíamos tener, o se podía tener el foco puesto en quiénes han sido los aliados naturales de Putin ideológicamente, que evidentemente han sido los partidos de la ultraderecha europea. Desde Salvini, que tiene las fotos con su camiseta, hasta Le Pen, que estuvo hace unos días en Madrid con Abascal y que ha tenido que retirar casi 2 millones de prospectos de publicidad electoral porque estaba en una foto con Putin ahí muy de pachitas, ¿no? Quiero decir que esa realidad, y es la connivencia y el apoyo que, en fin, y el afecto que le tiene la ultraderecha española a ese líder que monta caballo, en fin, en pechos musculados y esas cosas que tanto le gustan a los caballos también a Abascal, pues se ha diluido un poco en una especie de discusión interna. Cuando, en primer lugar, la posición, y eso estaba en los acuerdos, de política exterior la marca el presidente del gobierno, es lo que ha dicho Yolanda Díaz, y desde luego si estás dentro de un gobierno no puedes hacerte tus pachitas por tu lado para hacer tu propia campaña anti tu propio gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que es un error, que además es un error también geopolítico, y no querer ver que realmente lo que se amenaza es, en fin, el estilo de vida democrático que nos hemos dado, en el cual los países de al lado no te violan las fronteras, ¿no? No, és que estem en un moment, a més, que tot el que és l'agenda política ha quedat absolutament trasbalsada, no? Vull dir que estem centrats en això, que tampoc sabem, hi ha molta incertesa, no sabem
quant durarà, quina serà l'evolució de tot plegat. De moment tenim aquest drama humanitari, totes les víctimes que estan havent-hi, que hi ha, a més, encara no està clar quanta gent ha mort en els diferents punts en conflicte, però en qualsevol cas, els refugiats, la situació de sortida desesperada d'aquestes persones, que tampoc no els deixen fer aquests corredors humanitaris en pau, perquè continuen bombardejant malgrat aquestes taules de negociació, tot plegat, tinc la sensació que s'està complicant molt i molt. Ara, a més, amb l'afegit de tot el que ens ve a nivell de crisi energètica, Elisa. Sí, bueno, pero mira, Macron, que creo que está siendo muy... Primero, es el único líder europeo que está hablando con Putin, ha hablado ya más de 14 veces, con gran desesperación por su parte, me parece. Sí. Y está siendo muy claro con su pueblo, cosa que, en fin, yo le rogaría a Sánchez que alguna vez tuviera una intervención tan clara como está teniendo Emmanuel Macron. Asumiendo que Putin no puede imponerle, como pretende, a un país independiente, que se independizó de la URSS porque era un Estado federal al caer la Unión Soviética, no puede imponerle lo que tiene que poner en su constitución, que es lo que pretende, no puede imponerle ni retirarles territorio, ni retirarle territorio por la fuerza, ¿no? Pues teniendo en cuenta que eso no se puede consentir, entre otras cosas, aunque no sea más que por el egoísmo de que una vez que te has quedado con Crimea y consigues quedarte con Ucrania, por ejemplo, pues nadie dice que no quiera quedarse con las penínsulas, o sea, con los países de la península báltica, o que no quiera quedarse con Polonia, o con Checoslovaquia, o con Hungría, o con lo que le parezca. Por lo tanto, eso va a exigir un esfuerzo que no es solamente un esfuerzo militar, como se está viendo, sino que también es un esfuerzo social. Y entonces, bueno, Macron les ha dicho a sus ciudadanos, vamos a tener carestía energética, vamos a tener y vamos a sufrir en nuestras carnes pues, la falta de algunos productos, el encarecimiento de otros, la pérdida de poder adquisitivo, etc. Y literalmente sí, sí. La democracia, los derechos fundamentales, las leyes internacionales tienen un precio y todos tenemos que estar dispuestos a pagar la parte que se nos exija. Afortunadamente a nosotros no nos van a exigir que dejemos nuestras casas, que salgamos huyendo, que muramos en los bombardeos, pero nos van a exigir otro tipo de esfuerzo para acabar con esta agresión. Y bueno, él lo ha dicho así de claro, yo estoy esperando que Sánchez algún día sea tan claro hablándonos y nos diga que efectivamente también hay una parte del esfuerzo para ayudar a Ucrania que va a suponer un sacrificio para nosotros. Tinc la sensació que tal com estan avançant i com estan anant les coses, no tindrà un altre remei, vull dir que explicar als ciutadans el que acabarà venint, perquè, entre altres coses, els ciutadans ja ho estan veient per la via, per exemple, de les factures de la llum o les empreses, com ho estan patint ja, algunes de les quals, com dèiem abans, es veuen obligades a fer ERTOs. Elisa, ja que estem amb tu, també volia parlar-te, perquè ahir a última hora del programa sabíem que el rei emèrit comunicava oficialment al rei Felip que fixarà la seva residència permanent a Abu Dhabi, però diu que vindrà a Espanya de visita. Quina interpretació fas de tot plegat i també de la resposta de Pedro Sánchez, que avui ha dit en una conversa informal amb periodistes que no li semblava suficient aquest comunicat? Hombre, esto es un poco cínico, ¿no? Porque si os dais cuenta, bueno, en primer lugar, me parece que tiene muy poco estilo aprovechar que se inicia una pandemia, un desastre general, para decir que te vas, y aprovechar otro desastre tan tremendo como está siendo la guerra de Ucrania para decir que vuelves, ¿no? O que volverás cuando quieras. En segundo lugar, hombre, a mí me molesta un poco que esto se convierta en una especie de asunto particular entre el padre y el hijo que se escriben, y luego nosotros como si fuéramos voyeur, nos dejen asomarnos a ver la carta, ¿no? Yo creo que realmente todos sabemos, porque no somos niños, que, y además él lo recuerda en la carta, él se fue justo cuando se abrieron las diligencias de investigación de la Fiscalía y dice que va a volver al menos a tramos cuando se han cerrado las investigaciones, ¿no? Es decir, que todo esto tiene un contexto de una investigación que además, a pesar de ser, como siempre fue, un cortafuegos, pues el cortafuegos se ha producido, pero incluyendo un relato que no deja nada de bien las actividades del monarca. Entonces, bueno, pues esto lo salvan con una carta del padre al hijo que le dice, oye, si quieres, enséñasela al pueblo, ¿no? Mm. Bueno, no me parece que sea una forma de hacerlo. Y luego Pedro Sánchez, pues hombre, le dice que dé explicaciones, pero en democracia
los gobiernos, las explicaciones políticas, las piden en los parlamentos o las piden en las instituciones democráticas. No, bueno, como que, ¿qué quiere que dé una rueda de prensa? No entiendo, que nos escriba una carta popular, una que no sea para el hijo, que sea para el pueblo. No lo sé, o sea, me parece que realmente, hombre, no somos críos, todos sabíamos, y yo os lo dije aquí hace mucho tiempo, que jamás en la vida íbamos a abrir, a ver, no sentarse en el banquillo, sino ni siquiera abrir un procedimiento judicial contra el anterior jefe del Estado, y efectivamente eso es lo que ha pasado, y para eso ha funcionado de nuevo toda la maquinaria del Estado. Clar, perquè quan fa poc més d'un any Pedro Sánchez diu que treballarà per modernitzar la monarquia, tu què entens per modernitzar la monarquia? A ver, dice, voy a trabajar por modernizar la monarquía, pero luego todo lo tiene que hacer, todo depende del rey, de Felipe VI. Es decir, nos acaban de decir también, han salido ministros a decir que bueno, que pero que dónde se vaya a quedar o no el rey y lo que hagan o si viene, que son cosas que atañen a la Casa Real. Es decir, bueno, no puedes mantener estas dos historias. Si hay que hacer reformas, atañen a la Casa Real. Hemos leído también estos días unas filtraciones que dicen que el propio Felipe VI va a pedir una reforma para no tener esa inviolabilidad. Porque, bueno, pues esto le honraría, pero que esto no depende exclusivamente de lo que él decida, ¿no? Entonces, por eso, bueno, la postura un poco de Pedro Sánchez es de decir lo que todos pensamos, pero no hacer lo que se corresponde con lo que dice. Ja. Per cert, Elisa, sí que et volia preguntar, avui que és 8M, com s'està vivint a Madrid, perquè per primera vegada no hi haurà una manifestació central, sinó dues marxes separades, no? Què passa? Bueno, pasa que hay algunas diferencias irreconciliables que yo creo que y además me parece bien, que durante más tiempo no se podían mantener, y entonces pues el Movimiento Feminista de Madrid ha decidido hacer una convocatoria diferente a la oficial, bueno, a la de la comisión, llamada Comisión 8 de marzo, en la que a la que asistirá la ministra Montero, y digamos que se convierte en la oficial. En la otra manifestación, que no nos vamos a engañar, está formada en gran parte por militantes feministas que también son socialistas, son del PSOE y de otros partidos, pero que también lo son del PSOE. Carmen Calvo, por ejemplo, irá a la otra. Ángeles Álvarez, diputada del PSOE, pues diputada del PSOE, también irá. Así que, bueno, realmente hay una diferencia que yo, por explicársela al público en general, les diría que consiste en lo siguiente. Una vez llegado, digamos, el éxtasis feminista, aunque el movimiento feminista lleva caminando muchas décadas, aunque hay mujeres feministas en España, algunas de ellas que llevan desde que eran niñas y se han jubilado ya dentro de este movimiento, pues parece que, bueno, ha llegado a una especie de efervescencia en la cual el movimiento feminista se determina como algo que está unido por muchas banderas. Yo he oído decir hoy, es como si tú llevaras la bandera feminista, yo la llevo, quiero coger esa lucha, es una lucha que yo decidí hace mucho tiempo coger, pero entonces vienen y te dicen, no, mira, pues si coges la bandera feminista, tienes que coger la bandera anticapitalista, la bandera de no armar a Ucrania, la bandera de los transexuales, la de los transgénero, la bandera, no sé, ¿no? Y entonces te dicen, no, coges todas estas, la anticapitalista, si coges todas estas banderas, si no las coges todas, no eres feminista. Y hay otro grupo de feministas, llamadas por algunos feministas clásicas, feministas radicales, que lo que dicen es, oiga, mire, yo fundamentalmente, a lo mejor hay todas esas banderas, tenemos 364 días para que cada uno coja la que quiera, pero yo como feminista cojo la bandera de los derechos de las mujeres, y en esa bandera están fundamentalmente, y es lo que resaltan, la abolición de la prostitución, terminar con la explotación reproductiva, llamadas vientres de alquiler, la violencia sobre las mujeres, la violencia sexual sobre las mujeres, etc. Entonces, claro, ahí se producen fricciones, porque, por ejemplo, el feminismo que representa la ministra Montero, que ha llevado una ley transgénero al Parlamento, en la cual las mujeres, pues tenemos que dejar de llamarnos mujeres como tal, ¿no? Tenemos un poco que desaparecer, porque parece que eso es agresivo para los transgéneros, pues en este movimiento en el que las mujeres pasamos a ser uteroportantes o personas menstruantes, las madres pasan a ser progenitores, no sé qué, bueno, pues sí, sí. Esta cuestión que muchos consideran un borrado legal de las mujeres, pues tiene una cuestión, y es que los transgénero defienden
evidentemente, la utilización de fórmulas reproductivas que les permitan reproducirse cuando no tienen gametos femeninos, y una de ellas son los vientres de alquiler. Entonces, vamos a ver qué quieren que les diga, ¿no? Que el feminismo clásico siempre ha estado contra todo lo que sea la explotación del cuerpo de la mujer y que hay feministas que han decidido que ya cogen su bandera exclusivamente y que todas las demás que van de regalo en el paquete, pues que el que quiera la escoja y el que quiera no. Pero que el feminismo claramente es la lucha por la igualdad de la mujer y contra la opresión de la sociedad contra las mujeres. Todo lo demás podemos apoyarlo, podemos estar de acuerdo, incluso otros días del año podemos coger esa bandera, pero desde luego no hay que confundirlo con la lucha feminista. Por eso yo creo que hay dos manifestaciones. Molt bé, Elisabet, i moltíssimes gràcies. Com dèiem, vam començar Feliç Dia de les Dones i ens retrobem ja la setmana que ve.